Así es, y es que hasta hoy a la medianoche el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos recibirá las peticiones de renovación por parte de los beneficiarios de DACA. Recordemos que el pasado 5 de septiembre se anunció la anulación de este programa y se le dio un mes a estos jóvenes para que enviaran sus solicitudes. Conversamos con autoridades consulares y esto fue lo que nos dijeron. En efecto, queda una especie de limbo, no sabemos qué va a pasar ahora. Para ellos simplemente es que se acabó el término que dieron como máximo el 5 de octubre. Pero eso no quiere decir que se quedaron solos. El consulado sigue abierto para recibirlos, para orientarlos. Hay que buscar, quizás analizar caso por caso, porque pueden tener otro tipo de alivio migratorio a través de una visa U, una visa de trabajo, etcétera, que puedan tener apoyo y ordenar, orientarlos hacia las autoridades, primero con el proceso legal que deben continuar para que puedan avanzar en este proceso. Es importante que sepan que no están solos y que el consulado puede orientarlos en toda la información que necesiten para que puedan acceder a la información que necesitan. Nuestro esfuerzo se enfocó en tres aspectos. Uno, pues el de informar de que existía este plazo perentorio para que quienes podían beneficiarse lo hicieran. Y para ello participamos en 10 foros informativos y clínicas de diagnóstico migratorio, algunas organizadas por nosotros aquí en el consulado y en el consulado sobre ruedas, otras organizadas por aliados estratégicos, organizaciones sin fines de lucro con las que colaboramos y que nos invitaron a participar con ellos. Y además de esto, pues brindamos alrededor de 45 personas que lo solicitaron, les brindamos apoyo económico, pues excepcionalmente se estableció este programa para poder apoyar a quienes tenían un perfil de vulnerabilidad que les podía complicar el renovar el DACA en tiempo. Y pues para el Gobierno de México era una prioridad que esta no fuera una razón por la cual quedaran desprotegidos y sin esta opción, entonces se les brindó apoyo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos aceptará hasta el día de hoy aquellos permisos de trabajo que vencen entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018. Las peticiones de renovación que sean otorgadas serán válidas por 2 años, a menos que sean canceladas o revocadas de alguna otra manera. Según nos informó el día de hoy el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, durante este mes recibieron más de 60.000 solicitudes de renovación. En el estado de Georgia eran elegibles 4.900 beneficiarios de DACA. Esta es toda la información que tengo desde el Consulado de México en Atlanta. Reportando para Noticiero Telemundo, Paula Rodríguez.